Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean. Ya es miércoles 8 de marzo de 2017 y le damos la bienvenida a este espacio informativo. Iniciando con la información dentro de lo que corresponde al vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. Y en nuestra primera nota de interés general, le comento que exhorta gobernador Marco Mena al trabajo conjunto con alcaldes. Al encabezar el foro Alianzas Intermunicipales, el gobernador del estado, Marco Mena, llamó a los 60 presidentes municipales al trabajo conjunto y enfatizó que los ciudadanos deben ser el propósito de las acciones de gobierno. Estamos en este momento en una posibilidad extraordinaria en el arranque de nuestro gobierno y en la conformación de nuestro plan estatal de hacer valer esta postura y esta actitud mucho más allá que en términos de actitud política, sino actitud de política. Y eso significa decisiones y forma de conducir el gobierno. Las alianzas intermunicipales, por tanto, representan para Tlaxcala una manera de ser más eficaces, de aprovechar mejor el presupuesto y, esencialmente, una manera más efectiva de resolverle problemas a la gente. Desde Iztacuistla, sede del 14º Foro para Construir y Crecer Juntos, el gobernador Mena dijo que hacer equipo es la mejor forma de enfrentar los problemas en materia de seguridad pública, servicios y medio ambiente. Que tenemos que hacer equipo, que tenemos que reforzar el esfuerzo de un municipio con un municipio vecino o con varios para poder afrontar un problema común. Hay dos razones muy claras. La primera es que no todos los municipios tienen el presupuesto similar, ni las capacidades administrativas o de acción gubernamental equivalentes. Tenemos municipios distintos en términos de su conformación, de su población, de sus posibilidades económicas. Y la otra razón es que hay muy pocos problemas que en realidad solamente se concentren en un solo municipio en términos de un impacto amplio. Recordó que hace algunas semanas, en un ejercicio público inédito a nivel estatal y nacional, se reunió con los 60 alcaldes para escucharlos y trazar las líneas de acción a trabajar junto con el gobierno. Y nosotros podemos dar muestra en el país de cómo, aun siendo 60 municipios, podemos ponernos de acuerdo intermunicipalmente para resolver problemas. Y como gobierno estatal, también tengo que decírselos de modo muy claro. Es más fácil trabajar conjuntamente con tres municipios y gobierno estatal para atender un problema que con un gobierno estatal y 60 presidencias municipales. De modo que nos ayudamos todos, porque podemos ser más efectivos con la población. Marco Mena reiteró la importancia de seguir fortaleciendo las alianzas, ya que gracias a estas, Tlaxcala tiene números positivos en la generación de empleos formales, lo que detona el desarrollo económico de la entidad. Al foro que se realizó en el Auditorio Municipal de Ixtacuistla, asistieron presidentes municipales e integrantes de cabildos, además de organizaciones sociales, funcionarios estatales y federales. Por otro lado, buscará Canaco Tlaxcala regular el comercio informal ante el aumento durante los últimos años. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tlaxcala fortalecerá las estrategias para combatir el comercio informal, el cual, de acuerdo con Alejandra López Sánchez, presidenta del organismo empresarial, ha aumentado en los últimos años, sobre todo en la capital tlaxcalteca. Nosotros estamos observando desde hace años un aumento aquí, sobre todo en la capital, del comercio ambulante. Yo recuerdo que hace 10 años no era tan visible tanto ambulantaje y ahora sí.
Entonces, nosotros aquí los tenemos enfrente, ¿no? Estamos ahorita ya con labores de acercamiento a la autoridad a través de los escritos correspondientes, claro, y con todo respeto, para que se nos apoye a remover o a reubicar, mejor dicho, a las personas que tenemos aquí enfrente. Al presentar su plan de trabajo, la recién nombrada presidenta agregó que, junto con la Comisión Estatal de Seguridad, continuarán las capacitaciones para fomentar una cultura de prevención entre los afiliados. Recientemente le comentaba a usted que fuimos recibidas tanto la directora de esta Cámara de Comercio, que es la licenciada Marlene Ojeda Ilguicatzi, con el comisionado de Seguridad Pública de aquí del estado. Muy amablemente nos hizo el favor de recibirnos y platicó con nosotros, quiere que abramos un chat donde estén participando todos los afiliados que tenemos, para que si ellos ven algún sospechoso, ven algún, o si fueron víctimas de algún atraco, estén directamente en contacto con él. Y también vamos a coordinarnos con nuestros afiliados, porque se tiene la intención por parte de él también, y claro, ya ahora de nosotros, de que las personas que tienen instaladas en sus negocios cámaras de comercio estén conectadas al C4. Por otra parte, destacó la participación de la Canaco en los foros para construir y crecer juntos, organizados por el gobierno del estado para la creación del Plan Estatal de Desarrollo. Me parece perfecta. Yo creo que es muy importante, como le vuelvo a repetir, que haya una colaboración entre la autoridad y el ciudadano, porque no es lo mismo estar en la oficina recibiendo a quien se puede, que salir afuera y ver la realidad de cómo son las cosas, escuchar a las personas y así tener una visión amplia de cómo se tiene que, de cuál es la problemática y de cuáles son las acciones que se tienen que tomar para poder resolverla, ¿no? Alejandra López Sánchez, quien fue electa por unanimidad el pasado 17 de febrero, es la primera mujer en presidir la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del municipio de Tlaxcala. Por otro lado, ya para finalizar, encabeza gobernador de Tlaxcala foro sobre igualdad de género en Activitas. El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, durante la realización del foro estatal sobre igualdad de género en el municipio de Activitas, donde además reconoció el valor e importancia de las mujeres en la vida y crecimiento de Tlaxcala, señaló que no podemos progresar si no somos todos iguales. Y es que este jueves Marco Antonio Mena encabezó la realización del foro para la integración del Plan Estatal de Desarrollo denominado Igualdad de Género para Ser Más Justos, en el cual participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno, en donde reconoció que de manera favorable comienza a haber visos de una verdadera igualdad de género, por lo que destacó que la mujer juega un papel esencial en la vida para que podamos vivir en sociedad. Sin embargo, resaltó que aún debe trabajarse más para ganar lo mismo que un hombre y tiene que esforzarse todavía más, por lo cual tenemos que trabajar para que todo ello cambie, tratándonos y hablando y hablarnos con igualdad, así como escuchar opiniones sin ningún sesgo de género, entre otras acciones positivas, fue lo que comentó el gobernador de Tlaxcala allá en Nativitas. Cambiando de información y de región, en El Verde, policías municipales descubren cuerpo calcinado. El cadáver calcinado de una persona fue hallado alrededor de las 8 de la noche de este martes en una zanja a un costado del acceso a la ex hacienda de Chaucla en el municipio de San Salvador El Verde, por lo que se dio aviso a las autoridades locales. Al lugar acudieron policías municipales y paramédicos de Suma de El Verde. Sin embargo, debido a que el cuerpo fue consumido por el fuego, no fue posible conocer si se trataba de un hombre o una mujer, por lo que la zona fue acordonada hasta la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado, quien dio inicio a las investigaciones y ordenó el levantamiento de los restos. Por otra parte, decomisan unidades e hidrocarburo en zona de Texmelucan. 8 unidades utilizadas para el robo de combustible fueron halladas en San Martín Texmelucan y San Salvador El Verde durante las primeras horas de este miércoles. La primera unidad, con placas de circulación XA48626, fue encontrada en la colonia La Purísima con un contenedor de 1000 litros lleno de combustible, mientras que en San Baltasar Temascalac 3 unidades
un camión marca International, un camión Dina 600 color azul con placas del estado de Puebla y un Dina 500 color rojo con placas del estado de Veracruz. Mientras que en otras acciones la policía estatal ubicó en el camino a San Salvador el Verde una camioneta Ford de redilas color roja con naranja, la cual llevaba 4 contenedores de 1000 litros, todos llenos de combustible, y finalmente al fondo de una barranca en San Lucas el Grande fue ubicada una camioneta que transportaba hidrocarburo. Todas las unidades fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República. En más de la información y yéndonos de manera continua también dentro de lo que es esta emisión de este miércoles ya 8 de marzo, admite Suprema Corte controversia de Coronango por reforma del agua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió este lunes la controversia constitucional que presentó un grupo de abogados a nombre del síndico municipal Víctor Arce en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo de Puebla por la reforma a la fracción sexta del artículo 12 constitucional que permite al Estado el manejo del agua potable. Fue así como el máximo tribunal aceptó dicho recurso y le asignó el número de expediente 65/2017 y además decidió acumular la impugnación junto con los expedientes 53/2017 y 62/2017 promovidos hace unos días por los ayuntamientos de San Pedro Cholula y Juan C. Bonilla. Y es que bueno, en más de lo relacionado a este tema del agua, validan decreto constitucional sobre este tema en Xóxtla, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera los recursos promovidos por 5 gobiernos municipales, entre ellos Coronango y Juan C. Bonilla, como le comentábamos, contra la reforma al artículo 12 constitucional que otorga al Estado el manejo del agua potable, los cabildos de San Miguel Xóxtla, así como de Zaragoza, aprobaron el decreto constitucional para hacer del agua un derecho humano, pues apoyan la propuesta del Ejecutivo Estatal, ya que aseguran la autonomía de los municipios no se ve afectada y el servicio no se privatizará. Los ediles confirmaron que se reunieron con el jefe de la oficina del gobernador, Javier Lozano Alarcón, y durante el encuentro, este dejó claro que el Estado no pretende privatizar el servicio del agua. No obstante, los ediles reconocieron que persiste el descontento social, principalmente iniciado por el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien tiene intereses personales y ha desatado conflictos sociales en la entidad, según comentaron los ediles de Xóxtla y Zaragoza. Pues ahí este tema que ha dado mucho de qué hablar y que bueno, pues ha generado, como ya le comentábamos hace unos minutos y como lo comentan también estos ediles de Xóxtla y Zaragoza, un descontento prácticamente pues de manera general entre la sociedad de aquellos municipios. En más de la información, dentro de otro de los municipios del octavo distrito, recuperan cajas con reporte de robo en Huejotzingo. Elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo y la Policía Federal localizaron al interior de un predio, el cual se encontraba con las puertas abiertas, 3 cajas secas con reporte de robo ubicadas en su interior, en donde además un tráiler de color blanco con razón social GHL Transportes SADCB del Estado de México permanecía en el lugar. Por lo cual, los uniformados arribaron hasta la calle Carril de Santa María, esquina con carretera federal México-Puebla, en la comunidad de San Mateo Capultitlán, perteneciente a Huejotzingo, en donde se confirmó la localización de las 3 cajas secas, mismas que coincidían con el reporte. Y bien, ya para ir finalizando con lo relacionado a esta emisión, sofocan bomberos Puebla, incendio en fábrica textil en comunidad de Huejotzingo. Fue a la altura de la comunidad de San Mateo Capultitlán, donde una de las bodegas de una fábrica que almacenaba PET, plástico, papel y cartón, ardió en llamas la mañana de este miércoles, lo que originó una gran nube de humo que se podía observar a varios kilómetros de distancia, por lo que al lugar acudieron policías estatales, bomberos y paramédicos, así como personal de protección civil municipal, quienes descartaron que haya habido algún incidente hacia alguna persona o que hubieran personas lesionadas prácticamente. Y asimismo, a través de un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que el incendio fue sofocado por Bomberos Puebla y ya se investigan las causas
que originaron el mismo. Pues ahí la información y algunas de las imágenes de este suceso registrado, ya le comentábamos, la mañana de este miércoles en esta comunidad perteneciente al municipio de Huejotzingo. Y es de esta manera como nosotros hemos llegado a la parte final de este espacio informativo, invitándolos a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes a través de esta televisora Metrópoli Televisión y alrededor de las 9 de la noche, para darle a conocer los sucesos más relevantes que se vengan generando en las próximas horas. Y de igual forma, lo invito a que nos siga en las redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook. Ahí usted nos encuentra como Garco Producciones, en donde también podrá conocer la información y las noticias que pues no solamente se generan de manera local, sino también de manera regional, estatal, nacional e incluso internacional, obviamente, que tengan que ver con nuestro país. Así es que síganos también en redes sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.